En Agadir. Estamos en Sidi Ifni. Creo que me han dicho que es una colonia española. Era colonia española. Aquí estamos, en medio de la nada y sin una puta gota de gasolina en el depósito. ¿De gasolina? Vaya adelante, ¿no? ¿A cuánto? ¿A 4 o 5 kilómetros? 5 kilómetros. ¿Te ves en la carretera o que tenés que desviar? No, esta es cruza el pueblo y la derecha. Se ha quedado la Triumph sin gasolina y bueno, traemos un regalo de moto sin gasolina porque no había en el anterior pueblo. Ahí sin plomo. Ahí sin plomo. Así que sí. ¿Te queda a ti para acercarte? Yo creo que sí. Mala suerte sería que no llegue. Lo que no, a mí la reserva me ha aguantado y el depósito me ha... Yo te he visto que apretar el último momento, digo, se tiene que quedando ya pelado. Sí. Llévate esta botella de agua, sí, eso. Yo tengo dos, pero son pequeñísimas. Pues llévate esta y si hace falta te la vacías. Sí, espérate. Un depósito de 100 kilos de manduca. Lo que le ha costado, eso que está echando, que es oro puro, lo que está echando. Lo que está echando es oro. Oro. A 4 kilómetros del pueblo, allí. No va a echar gasolina. Échale gasolina. Que le eche gasolina. 4 kilómetros, David, ¿quieres gasolina o no? Debería. Lo que pasa que ahora es por un río. No, David, que se queda parado, pues otra vez que para todo el mundo. David llega, ha dicho, a 4 kilómetros. David, ¿quieres o no? Le cuesta. ¿Te van a echar ya? Te dan el finiquito si te echan. Pero tú no habías salido el primero, no va a tu bola. Ahora sigue. Ahora me llamas por diablo, con Mercedes. Ahora la voy a llamar, de cómo te está portando. Venga, tira. Bueno, no sé por dónde empezar porque han pasado tantas cosas. Lo que tenía que ser en principio un día tranquilo, con apenas 530 kilómetros entre Guelmim y Zagora, ha acabado siendo una aventura del copón. Primero de todo, entre Guelmim y Tata, teníamos un tramo de 270 kilómetros sin ninguna gasolinera. Con lo cual, en principio no había problema porque todas las motos que vamos tienen una autonomía suficiente, respetando acelerones, respetando velocidades y tal, tienen autonomía suficiente para hacerlos. Hemos sido un poco alegres, confiados de que ya llegaremos, y hemos llegado, evidentemente, después de 270 kilómetros, llegamos a Tata, y de las dos maravillosas gasolineras que había al entrar en la entrada del pueblo, ninguna de las dos tenía combustible. ¿Cómo quedó la situación después de eso? Pues que tenemos 11 motos con una autonomía súper reducida, la que más podría aguantar 130-140 kilómetros. Por suerte, en Guelmim, dos de ellas hicieron acopio de dos bidones de 5 litros de gasolina extra. Y bueno, arrancamos. Yo, en mi caso, mi moto marcaba el ordenador una autonomía de 120 kilómetros. Y en la gasolinera de Tata nos dicen que la gasolinera más próxima con gasolina está a 140 kilómetros, con lo cual os podéis imaginar la situación. ¿Qué hacemos? En mi caso, yo lo que he optado por hacer es meter el control de crucero a 90, sin acelerones, sin frenadas, sin tirones bruscos ni nada, o sea, fluidez total 100%, modo económico al 100%, para intentar alargar estos 120 kilómetros, a ver si era posible llegar a los 140 hasta la gasolinera. Parecía que que podría lograrlo. La moto me estaba dando unos consumos de 3,3, 3,5, 3,6, en algunos momentos 4 en las subidas, y la cosa prometía. Pero Murphy hizo acto de presencia y a escasos 4 kilómetros de la gasolinera el motor de mi Triumph ha dejado de funcionar. ¿Qué hemos hecho? Pues nada, para pararme en la cuneta, venía otro compañero, venía David detrás mío, que también se ha parado allí, le quedaba lo suficiente como para poder llegar a la gasolinera, y lo que hemos optado era pues que Sonia se fuera con él a la gasolinera y que trajeran unos barriles para poder rellenar mi moto y las que suponíamos que se habían quedado atrás. Pero no fue así. Mientras estábamos decidiendo si vamos o no vamos, qué tal y qué cual, llegan los demás, que ya tenemos los depósitos llenos, que hemos parado en un pueblo, que nos han vendido gasolina a precio de oro, pero que ya tenemos suficiente para llegar a la gasolinera. El bidón de 5 litros que han puesto en mi depósito les ha costado 75 dirhams, que vienen a ser unos 7 euros, o sea que ya podéis hacer vosotros mismos los cálculos. Bueno, con esto he podido llegar a la gasolinera, hemos llenado, hemos comido allí en este pueblo y parecía que todo se había acabado. Mira, tenemos ahora 120 kilómetros para Zagora y vamos a llegar pronto al hotel, uy, qué bien, bien pam, pero no, resulta, amigos, que Murphy hizo acto de presencia otra vez. Y el cabrón de Murphy decidió que estos 120 kilómetros, 100 de ellos fueran por pista. Evidentemente muchos de los compañeros no tenían los neumáticos adecuados, yo entre ellos, a pesar de llevarnos Anaqui 3, que dicen que son mixtos y toda la leche que queráis, pero que hacer 100 kilómetros por pista con unos mixtos tiene que ser terrible. A mí ya me pareció bien hacer la vuelta, pero lo que no pensábamos es que una vuelta para esquivar 100 kilómetros de pista nos llevaría a prácticamente unos 400 kilómetros más, terminando el día con 800, en vez de los 530 que estaban previstos. Total, que hemos llegado a las 10:30 hora española al hotel, hechos trizas, pero con una sonrisa de oreja a oreja, porque hemos hecho unas carreteras preciosas, hemos disfrutado, así que ahora a descansar, vamos a cenar y a dormir.